da mucho gusto ver de nuevo caras conocidas, amigos, compañeros, los mismos de siempre, dice Patricia. Pero qué bueno. Quisimos seguir con este formato de presentación pública de la convocatoria de coediciones, porque nos interesa mucho recibir los comentarios de todos ustedes a la anterior convocatoria e intentar corregir, mejorar los procesos y la relación que estamos teniendo al menos con este concurso, con esta convocatoria. Quiero remarcar que este año cumplimos 5 años de tener esta convocatoria de coediciones. Me dieron un aparatito. Este es un gran resumen, sobre todo para la prensa, sobre lo que se ha logrado en los años anteriores. Red Nacional de Librerías de Educal, en los 90 espacios, han estado en espacios públicos de lectura, se va a sumar de manera activa en esta convocatoria la Red Nacional de Bibliotecas, por eso todavía no está registrada. Y por supuesto, así como ustedes, nosotros llevamos a las distintas ferias nacionales, algunas internacionales que apoyamos, los libros que presentamos en coedición. Me parece que es muy importante escuchar a los editores con todas las inquietudes. A lo largo de los 5 años hemos ido encontrando cosas, siempre hay algunas trabas, algunas que nos llegan a angustiar, porque hay problemas de producción, de pronto, problemas de tiempo, desde ahí voy a irme, que es, híjole, y está todo, pero no tenemos ISB. Desde ahí, de tan pequeño como esta parte, que puede ser resuelta de manera sencilla, pero que al final nos atora, igual que una serie de trámites que indudablemente Isabel Cortés, a la que yo lo que digo es échenle la mano, porque a veces son muchos los contratos que tienen que hacer, ¿no? Sí, y hace que haya procesos que se pueden atorar, sobre todo cuando entre lo que entendemos, lo que nosotros como editores entendemos como características, y la propia secretaría puede entender como sus características, o este elemento de vamos juntos y vamos de la mano a Indautor para que nos dé el ISBN, porque es terrible, ¿no? Verdaderamente es terrible que una cosa tan simple se vuelva tan compleja. Yo pienso que el regresar, hay una pregunta que no está hecha y que habrá que hacerlo, si no la hago yo de una vez, y es: ¿cuánto es el monto de las coediciones? ¿No? ¿Cuánto asciende el presupuesto para coediciones de este año? Esto nos interesa bien, no es que estemos solamente pensando en el tema del negocio, pero es que también sin eso no sabemos cómo podemos trabajar.